Dentro del imaginario costarricense, Cartago es muchas veces percibida erróneamente como una provincia tradicional, de personas blancas creyentes que trabajan la tierra y que sus principales manifestaciones culturales están relacionadas con la Virgen de los Ángeles y las ruinas. Sin embargo, Cartago es la cuna y el hogar de muchos grupos artísticos, de una gran herencia y presencia viva de indígenas cabécar, de tradiciones y saberes campesinos como la producción de queso con un método único en el mundo. También es el Monumento Nacional Guayabo, Patrimonio Mundial de la Ingeniería. Es papa y cebolla, pero también caña de azúcar y tortillas. Cartago es cultura. La Universidad de Costa Rica está presente en todo el territorio nacional, mediante sedes, recintos, fincas experimentales y centros de investigación, o a través de proyectos de investigación, docencia y acción social. Una de estas sedes se encuentra en Turrialba. Se trata de la sede del Atlántico. Esta sede destaca por programas de estudio únicos en el país y en la región. La sede del Atlántico de la UCR además es hogar de proyectos de educación continua, extensión cultural y extensión docente que son parte de la acción social que se realiza en la región. Uno de estos proyectos lo presentamos a continuación. Bueno, yo tenía que presentar un programa de examen para mi licenciatura de educación musical y entonces llevamos la propuesta para el curso de dirección coral de un coro femenino. Entonces nos reuníamos en la comunidad con un compañero de Siquirres, veníamos acá a Turrialba, reunimos un grupo de mujeres y empezamos a ensayar para ese examen. Posteriormente al examen me di cuenta que era algo como que me gustaba mucho, más de lo que creí que me pudiera interesar. Entonces hice todos los papeles, todos los trámites e ingresé a la Nacional a estudiar dirección coral. Entonces a partir de ahí, con más energía, retomé el coro, pero ahora siendo un coro mixto, con hombres y mujeres. Y a partir de ese año ya el coro empezó a tomar más fuerza, también por la experiencia que yo estaba adquiriendo estando dentro de la carrera de dirección coral en la Nacional. Que yo me inicié en el Coro Sinfónico Nacional en los 80s y los 90s cantando óperas y cantando, bueno, el repertorio clásico, que es lo que a mí me gusta hacer, y pues creciendo poco a poco. Pasaron varios años y aquí en Turrialba, ubicándome aquí en Turrialba, me encuentro con esta oportunidad. En realidad fue gracias a que ingresó mi hija, y entonces fui invitado también a entrar. Y para mí es casi terapéutico venir a cantar, porque de cantar es realmente relajante, al mismo tiempo es estimulante, es una de las cosas más bonitas que uno puede realizar. Me di cuenta que siendo docente de la universidad tenía posibilidades para redactar proyectos. Ya en el 2014 y que el coro tomó mucha fuerza, me propuse elaborar un proyecto de acción social. Dado por las características que tenía el coro y por donde yo lo estaba llevando, me di cuenta que cabía con gran fuerza en el área de la acción social, porque estábamos involucrando personas de la comunidad sin conocimientos algunos en música. Entonces lo redacté, lo presenté a finales del 2014 y en el 2015 fue aprobado por la Universidad de Costa Rica como un proyecto abierto a la comunidad para personas sin conocimientos musicales que quisieran cantar. Y luego fue enriqueciéndose, ha ido creciendo y modificándose con ingresos de personas. Se dedica a repertorios en realidad universal, desde el Renacimiento hasta música contemporánea, que hemos ido pasando por el periodo clásico, por el periodo barroco. Y en realidad tratamos de abordar también música latinoamericana. Ensayamos aquí en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, que es en realidad la que nos da auspicio para la comunidad también, para poder ensayar y programar nuestras presentaciones. El nombre Zafra ya de por sí es interesante porque pues, alude a lo que es una zona rural y también a la cosecha. En realidad, entonces es bonito, Turrialba es una zona azucarera y de hecho se le conoce como la campiña azucarera, es uno de los motes que tiene Turrialba, y la alusión a la zafra es interesante porque en realidad intenta
digamos, cosechar lo turrialbeño, digamos, a la comunidad turrialbeña en lo que es el aspecto musical. Yo creo que el Coro Zafra, una de las particularidades y tal vez de lo que le llamó más la atención a la universidad, fue la libertad para ingresar. Porque generalmente uno hace audiciones para decir, usted puede entrar o usted no puede entrar. Y en Zafra nunca decimos no puede entrar, sino que damos un tiempo de gracia. Entonces, por ejemplo, llega una persona y no afina, no tiene la capacidad de afinar. Entonces, yo por esa razón no le voy a decir no puede ingresar a Zafra, sino le voy a decir vamos a ingresar y vamos a dar un periodo para que esa persona pueda moldarse, pueda tal vez empezar a desarrollar y estimularle sus habilidades y ver las capacidades que tiene en cuanto al canto. Porque yo como directora parto de que todos pueden cantar. Si pueden hablar, pueden cantar. Generalmente la gente siempre dice que le encanta cantar. Todo el mundo dice, me gusta cantar y qué bonito pertenecer a un coro, pero yo no sé si tengo lo necesario para pertenecer. Entonces esta propuesta intenta que esa gente se acerque y que tenga experiencia con el canto coral, con el repertorio universal, y sin necesariamente tener formación o experiencia. Al coro entran personas de todo tipo, ¿verdad? No somos un coro muy grande, somos realmente un coro muy pequeño. Pero las personas que nos buscan, son personas, nos han llegado personas que no pueden afinar, que llegan y cantan en la misma nota, siempre, ¿verdad? Entonces tienen tal vez nunca se les ha estimulado o nunca han tenido la oportunidad de cantar, ¿verdad? Entonces acá en el coro les damos la oportunidad, un tiempo de gracia, donde los ayudamos, hacemos ensayos, los involucramos. Yo trabajo con ellos individualmente muchas veces para ayudarles, ¿verdad? Y van tomando y adquiriendo esas destrezas o desarrollando las que las tienen ahí escondidas, ¿verdad? Tengo recuerdos en mi mente de personas que duraron mucho para poder lograrlo. Y cuando lo logran, dicen, o sea, sí se puede. Sí es cierto que se puede. Cuando no le dicen, no, es que usted no puede cantar, realmente es que tal vez no está teniendo la guía apropiada o tal vez no le dedica el tiempo que podría dedicarle para mejorar. Sí, es muy retador a veces para las personas. Y depende del momento en que ingresan y el repertorio que estamos viendo, puede ser más o menos accesible la participación. Pero cuando las personas perseveran, duran un ratito, hacen el esfuercito y se quedan y logran participar en presentaciones, se convierte como una experiencia nueva, una experiencia muy rica que los hace generalmente quedarse y querer seguir perseverando. Entonces yo creo que el coro no es solo venir a cantar, sino también es venir a demostrarle a la población la música que existe en el mundo, ¿verdad? Porque cantamos música de diferentes periodos y de diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, de que la población se dé cuenta que está la música coral y que no siempre es tan ajena, que uy, no, eso es ópera, yo no puedo cantar eso, sino que más bien lo sientan más cercano, sientan que lo pueden tomar y que pueden apropiarse también de eso, ¿verdad? Yo creo que es un objetivo muy importante. Si no estuviera la sede acá, creo que Turrialba sería una cosa muy distinta, ¿verdad? Acá tenemos una etapa básica de música, tenemos la etapa de artes y oficios, tenemos un montón de recursos que la U nos facilita para poder elaborar proyectos, tenemos la carrera de educación musical, que abre el espacio a jóvenes que quieren ser profesores de música y que pueden ejercer también dentro de su comunidad, dejando también su paso aquí y no yendo a estudiar fuera y tener que ejercer su profesión afuera. Lo que es la extensión de la Universidad de Costa Rica en la sede del Atlántico es fundamental en muchos aspectos. Hablemos de la formación profesional que hay, pero si nos referimos al aspecto cultural y de la formación musical es fundamental. Creo que Turrialba sería interesante hacer un estudio comparativo del talento que se desarrolla en Turrialba musical en comparación con el resto de las cantones del país que no tienen sedes musicales para evaluar el impacto que tiene la Universidad de Costa Rica aquí. Creo que es un factor de cambio importantísimo, fundamental. Ayuda a la juventud, hay mucho joven aquí en la etapa básica que no tendría alternativa tal vez si no fuera por la existencia de esta sede. Y de las iniciativas de este coro, el Coro Zafra, que auspicia la Universidad de Costa Rica, es
parte de ese entramaje de desarrollo cultural. Proyectos culturales como el Coro Zafra le abren las puertas a la comunidad, no solo universitaria, sino a la comunidad en general. La Universidad de Costa Rica debe recordar que si bien tenemos a todos nuestros universitarios, también tenemos a un país que nos sostiene, que cree en nosotros como universidad, pero que también paga por esta universidad. Y grupos como Zafra abren puertas a la comunidad, abren puertas a la universidad, ayudan el quehacer musical y extienden la cultura de un país y crean país. Hemos tenido una muy buena acogida, creo que ha sido muy positivo. La gente disfruta de los conciertos y la gente se siente identificada con el coro. También ha funcionado para un poquito para promocionar también la participación dentro del coro, hacer estas presentaciones. A partir del otro año, mi propuesta es que ellos ya salgan más de Turrialba. Por ejemplo, está el Festival Adicor, que es un festival muy importante a nivel nacional, y mi meta es poder participar con Adicor y que conozcan Zafra como un coro universitario de la Universidad de Costa Rica y nos puedan involucrar en las presentaciones anuales que ellos hacen en el Teatro Nacional. Esa es una meta que yo tengo para el próximo año, que Zafra pueda salir, ¿por qué no Guatemala, El Salvador, verdad? Que son lugares donde se hacen muchos festivales corales. Y si tenemos el apoyo de la U, yo creo que puedo aspirar a mucho, ¿verdad? Pero sí, con un compromiso de ellos, de saber que para poder lograr esas cosas no es solo venir a ensayar, sino estudiar en casa, ser puntuales, constantes, ¿verdad? Todo se puede lograr, pero con mucha disciplina. Estamos trabajando con el proceso de fortalecimiento de la red de teatro comunitario de Cartago. Esto pues ha sido un proceso bastante interesante porque estamos acuerpando a aproximadamente 14 grupos de la provincia de Cartago. El intercambio de experiencias entre los mismos grupos que invitan a grupos de la red a irse a presentar en sus comunidades. Poder ya gestionar muchísimo más recursos porque la idea es que ellos sean totalmente independientes y autogestionarios de sus propios recursos y puedan defenderse por sí solos. AMUBI ya son muchísimos años de existir en la comunidad. Es un ejemplo bastante bueno a seguir a nivel organizacional. Cada año de aniversario, que es en febrero, el 7 de febrero, organizábamos actividades. Entonces comenzó un festival a posesionarse, ¿verdad? Y que comenzó a crearse un espacio público, un espacio abierto para que la comunidad pudiera tener, digamos, las posibilidades de ver arte, ya no solo lo que tenía la oportunidad de ver, por ejemplo, la gente en San José, sino que podríamos traer artistas, si ustedes ven en la sala, hay muchos, bueno, y muchos más, ¿verdad? Esos apenas son como un 1% de lo que pueden ver artistas que han visitado esta comunidad. Estamos haciendo un inventario y son cualquier cantidad, ¿verdad? De artistas de la nueva canción, de teatro, artistas de, qué sé yo, de escritas del Ministerio de Cultura, danza. O sea, esta comunidad ha visto mucho arte porque nosotros abrimos un espacio aquí en la plaza. Nosotros nos enfocamos no en un grupo específico, sino en toda la comunidad. El principal objetivo de nosotros es que la comunidad se beneficie con todas las actividades que nosotros realizamos. Entonces, están dirigidas para toda la comunidad. Tenemos actividades que realizamos especialmente para niños, podemos realizar para una población joven o para una población más adulta, pero siempre tratamos de mezclar todas las actividades para que toda la población se vea beneficiada. La importancia de este tipo de movimiento, de agrupaciones en la comunidad radica, digamos, en una acción más social del arte, ¿sí? Hay mayor extensión. Estamos trabajando con comunidades que generalmente no van a tener acceso fácil a danza, a teatro, a danza del vientre. Academias hay por doquier y le van a cobrar todo lo que usted quiera. Pero este tipo de dinámicas donde estamos buscando integrar, digamos, la educación académica un poquito con un proceso artístico creativo, digamos, que sea paralelo, ¿verdad? Lo único que va a hacer es beneficioso para las niñas. Y nosotros hablamos también acá
que el impacto va más allá, porque digamos, si sus padres no tuvieron contacto con el arte tampoco, de esa manera la huella de las chicas va más allá. También educamos a los padres, estamos creando seres más sensibles desde pequeños, y a los que no lo tuvieron, no tuvieron la oportunidad, digamos, de cuando estaban en su proceso de aprendizaje, de formación, lo están teniendo ahorita. Amuy nace en 1977, hay una iniciativa del sacerdote de la comunidad de formar un grupo juvenil. Había en esa época, se formaban muchos grupos juveniles, era la época de los encuentros de promoción juvenil, y muchas parroquias organizaban jóvenes en sus comunidades. Luego comienza a dar un giro más hacia lo cultural, hacia lo social, ¿verdad? Más interesados en el tema del arte, en el tema del social, en el tema de la inquietud de lo que está pasando en la sociedad. Comenzamos a preocuparnos de que algo no anda bien y que es importante dar en ese sentido un aporte, ¿verdad? Por medio del arte, por medio de la gestión cultural, por medio de la sensibilidad social. Puedo hablar, digamos, de que a partir del 98 nacen los talleres de danza que se mantienen hasta la fecha. Ahorita tenemos alrededor de 120 alumnos y alumnas, sobre todo niñas y jóvenes, en un proyecto del programa de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura, que se está dando en esta sala. Aquí toda la noche se va a danza. Siempre hay un movimiento artístico, un movimiento cultural, digamos. Saleta. Amuy realiza todo tipo de actividades culturales y artísticas. En el Festival Amuy, por ejemplo, incluimos todas las manifestaciones artísticas, artes plásticas, música, teatro, danza, actividades circense, incluimos artesanía. También normalmente nosotros tenemos una agenda de actividades periódicas. En esta sala se realizan peñas culturales, donde las personas vienen a expresar su arte, poesía, música. También tenemos otra parte que es la proyección nuestra hacia otras comunidades. Nosotros con el Grupo de Teatro hemos visitado muchas comunidades del país. Tuvimos un proyecto en la península de Osa, que todos los años visitábamos durante cerca de 25 años, a partir del 1988, apoyando gestiones allá de la cuestión ambiental con la gente de parques nacionales y con organizaciones comunales de la península de Osa en Puerto Jiménez y en Bahía Draque, por ejemplo. Yo no me imagino, por ejemplo, San Isidro el Barco sin Amuy. Yo, la mayor parte de mi vida, yo desde muy niña crecí viendo lo que pasaba en Amuy y me incorporé al grupo siendo muy joven, y he estado en el grupo la mayor parte de mi vida. Aquí también forjé una familia. Yo conocí al que es actualmente mi esposo y lo traje a la organización. Él también se involucró y es parte activa de la organización. Nuestros hijos están siendo criados en contacto directo con Amuy. Es curioso porque no todos los niños lo pueden tener. Como mis hijos corren en una sala de teatro, como ellos se quedan viendo un espectáculo, poniendo atención, toda esa formación, y muchos de los niños de esta comunidad ya lo están teniendo, que para mí es muy importante respecto a los demás niños de otras comunidades. Nosotros quisiéramos que el proyecto que nosotros hemos desarrollado aquí en la comunidad se replicara en muchas otras comunidades. Estoy participando con estos chicos, les estoy impartiendo un taller de danza, de teatro, perdón, que se está realizando con Amuy y con el Comité Cantonal de la Persona Joven. Ahorita son 6 chicos los que están participando y la idea es trabajar un poco, acercarlos a un lenguaje teatral, ¿verdad? A partir de las inquietudes o lo que ellos quieran decir. Yo creo que es fundamental espacios como estos donde se pueda sembrar un poco la semilla de la importancia que es el arte y la cultura a nivel social, ¿verdad? Yo creo que es una herramienta que tiene mucho poder y es de transformación social que se puede aprender de diferentes temas.
para que tengan conciencia también de sus necesidades, la realidad que, en la que viven actualmente ellos, y que toda esta trabajo que se puede hacer, digamos, con las asociaciones sea en beneficio de ellas. Y en este caso yo creo que Amóvil lo ha logrado realizar acá en la comunidad de San Isidro del Guarco, y ha sido como una comunidad tal vez diferente a otras que hay a nivel nacional, ¿verdad? Porque le ha dado un aporte a la identidad, un aporte humanístico, solidario, y fomentando un poco lo que es la cultura y el arte. Nosotros apelamos a la cultura como al rescate, en primer lugar, de todo lo que es patrimonio, patrimonio intangible, tradiciones, costumbres, ¿verdad? Que la gente, las nuevas generaciones conozcan cuál es nuestro acervo cultural, digamos, de nuestras comunidades, a través del arte, a través del teatro, a través de la danza, a través de la música, que nos cuenten a las nuevas generaciones qué es lo que pasa. Por ejemplo, el guarco es el seno del material y de todo lo que fue creado con la cabucha. Si a través de la asociación un grupo fue rescatando y trabajando ese aspecto de lo que es la cabucha, si no fuera así, esto se perdería. Entonces es muy importante los grupos culturales para el rescate de las tradiciones, para mantener la memoria histórica de lo que hemos sido. Pero también, por otro lado, hay un compromiso con las nuevas generaciones también en abrir esos espacios a ellos, ¿verdad? Nuevas manifestaciones artísticas, un poco más de carácter global, ¿verdad? Que también, obviamente, a mi criterio son importantes. No podemos también quedarnos solo con la tradición, no podemos quedarnos con la carreta de bueyes, no podemos quedarnos... ¿Por qué? Porque el mundo evoluciona. La gente a través de Amóvil tiene esas ventanas abiertas para poder conocer la cultura y también espacios de creación. Eso es lo más importante para mí. Abrimos nosotros espacios de creación. Desde el seno de la organización hemos visto nacer artistas locales que ahorita ellos han forjado una carrera en diferentes de música, de danza, y han ido y a partir de la asociación han tomado ese impulso para seguir adelante. Entonces, en este momento, nosotros estamos haciendo cultura a través del arte de cantar, a través del arte coral, un arte coral comunitario. Porque esos espacios van creando una posibilidad de desarrollo cultural y una posibilidad de desarrollo totalmente de un país que crece día a día en la cultura y en el arte. Creemos firmemente que lo que estamos haciendo es contribuyendo a tener una sociedad más justa, más inclusiva. Donde no sea un trabajo individual, sino un trabajo en conjunto con varias personas. Entonces, un poco como de intercambio. Entonces, me parece que la gestión cultural es importante por esa razón. Yo creo que muchos jóvenes que hoy están estudiando distintos instrumentos y composición y eventualmente en ciernes dirección también, lo están haciendo gracias a la existencia de esta sede. Para mí el concepto de identidad no está en tanto en pensar que lo mío es lo mejor, sino qué me diferencia de otros pueblos y qué bueno tenemos nosotros, pero qué tenemos también que aprender de otros pueblos. Entonces, por eso, por ejemplo, para nosotros es importante que conozcan aquí, qué sé yo, manifestaciones artísticas de otros lugares. La magnitud del cambio positivo que produce una iniciativa. ¿Cómo nosotros podemos decir que todo esto que estamos haciendo es una cultura que puede ayudar? Amor a la cultura, amor a las expresiones artísticas. En otras comunidades yo lo que digo es que si ustedes creen realmente en que la parte cultural es muy importante y que realmente da herramientas a la gente para abrir los espacios, para crear cosas, para que la gente se desarrolle, que sigan adelante. Es difícil, pero no es imposible. Y la gente lo necesita además.